Están haciendo su primer opinito. Bueno, campeones, lo primero de todo, deciros que paséis un feliz sábado, que todo salga de lujo. Esta mañana estamos aquí en Santiago de la Espada, hemos venido a ver al amigo Francisco. Y mirad, campeones, cómo tiene ya los pájaros, qué guapo. Qué guapo los tiene. Hombre, madre. Tan precioso, ¿eh? Sí. Mira, campeón, los parques que tiene aquí. Esto es sierra pura y dura. Bájate hacia un poquito, porque lo dejan bajar. Dios, como está todo perdido. Es ahí, la planta. ¿Están todos pelotonados allá abajo? Hay que cerrar. Bueno, campeones, ya habéis visto las perdices. Este muchacho también tiene una empresa cinegética, Olivares. Y él también vende machos. Aparte que tiene muy buena fama los pájaros que él vende. Y esta mañana habríamos por aquí cerca y digo, pues bueno, no vamos a pasar sin pasar a saludarlo. Y nada. Y ya veis cómo tienen los pájaros. Ya os digo que este muchacho también vende. Tú vendes para suerte y repoblaciones y aparte también machos de reclamo. Y vendo todo lo que más me gusta, lo dejo para la jaula, para el reclamo. Para lo que más, la morfología que más me gusta, lo voy seleccionando lo que es el reclamo y eso. Y el resto lo vendo para repoblar. Hombre. Pues nada, cuando paséis por aquí, esto está en plena Sierra del Segura, ¿no? Esto es de la Sierra del Segura. De la Sierra del Segura. Santiago de Segura. Tan fino quiero decirlo, es que para que veáis que no se puede hablar en fino. La cagamos. Bueno, camperos, pues aquí tenéis a este muchacho, este amigo, si alguien quiere, en fin, que luego quiere venir a por pollo, lo que sea, ya os digo yo. Y yo también vendo perdices, pero que está tan muy buen resultado. Porque yo lo conozco de mucho tiempo y la verdad que estos pájaros salen buenos. Salen como todo, no vamos a decir que todos son buenos porque tampoco nos vamos a engañar. Salen buenos, salen regulares y salen menos regulares. Pero que sí que hay un tanto por ciento y él tiene muy buena fama en sacar unos machos muy buenos de reclamo. Y así es que nada, vamos a estar aquí esta mañana aquí un ratillo con él y ya nos vamos a traer para el pueblo. Campeones, siempre, siempre para arriba y que paséis un feliz sábado. ¿Queremos?